Dios te dice hoy: saca de tu vida el orgullo y la soberbia. Querido hijo, te he dotado con lo mejor de mí. Te he dado dones y talentos para que puedas cumplir con el propósito que tengo para ti. Sin embargo, muchas veces ni siquiera te das cuenta de lo que tienes, o peor aún, te crees superior a los demás por ello. Te advierto que el orgullo es el camino hacia la caída. Te lo digo por experiencia, porque Lucifer, uno de mis ángeles más bellos y poderosos, cayó en la tentación del orgullo y se rebeló contra mí. Él creyó que era superior a los demás ángeles y a mí mismo, y eso lo llevó a su destrucción. El orgullo no te lleva a nada bueno. Reconoce tus limitaciones y mantén humildad en tu corazón. Usa tus dones y talentos para servir a los demás, no para exaltarte a ti mismo. Siempre estaré contigo para guiarte en el camino correcto. La soberbia es algo que me ofende en gran manera. La soberbia es un pecado que me aleja de ti y que te aleja de los demás. Por eso te pido que nunca permitas que la soberbia se instale dentro de ti. Hijo, la soberbia te hace creer que eres superior a los demás y mejor que ellos. Pero te advierto que eso es falso y te aleja de la verdad. Todos mis hijos son iguales, con los mismos derechos y capacidades. No permitas que la soberbia te aleje de tus hermanos. No trates de manera distante a los demás solo porque te sientes superior. Eso solo alimenta el sentimiento de desprecio, y la humildad es la llave para el amor. Si mantienes tu corazón humilde y respetuoso, podrás recibir el amor y la gratitud de los demás. Jesús es el modelo perfecto de humildad y mansedumbre. Él no vino a imponer su voluntad ni a ser servido, sino a servir y dar su vida por los demás. Él no vino a menospreciar las ideas ajenas, ni se creía superior a nadie. Él amaba a todos por igual. Te pido que sigas su ejemplo, que ames y respetes a tus semejantes, que aprendas de ellos y que siempre tengas un corazón manso y humilde para que tu alma viva en descanso y en paz. Te amo, hijo. Amigos queridos, en ocasiones podemos caer en el error de presumir de nuestras ideas y menospreciar las ajenas, pero les aseguro que la soberbia no nos ayuda en nada. Al contrario, es un engaño que nos aleja de la verdad y del amor. La soberbia del corazón no agrada a Dios. Fue el primer pecado que ocurrió en el cielo, cuando Satanás quiso poner su trono más alto que el de Dios, y eso lo llevó a su caída. No permitamos que ese mismo orgullo nos aleje de Dios y de los demás. La palabra de Dios dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Este proverbio hace referencia a que el orgullo y la arrogancia son los antecedentes de una caída o un inminente fracaso. La persona soberbia se cree invencible y superior a los demás, lo que la lleva a tomar riesgos innecesarios y a subestimar las dificultades que pueda enfrentar. Sin embargo, en muchas ocasiones, la realidad supera a la soberbia. La persona se enfrenta a situaciones que no puede controlar y que la llevan a la caída. Al final, la soberbia se convierte en su propia trampa. Son importantes la humildad y la moderación en nuestras acciones y pensamientos. No debemos subestimar nuestras limitaciones y estar dispuestos a aprender de los demás y de nuestras experiencias. La soberbia antecede a la caída, mientras que la humildad y la moderación son la clave para el éxito y la felicidad en nuestras vidas. Dios nos pide que cultivemos todo lo opuesto a la soberbia, que tengamos un corazón manso y humilde, como lo enseñó su Hijo Jesús. Él nos invitó a tomar su yugo y aprender de Él, porque Él es manso y humilde de corazón, y nos aseguró que encontraríamos descanso para nuestras almas. Quiero animarlos a que sigamos el ejemplo de Jesús,
a que amemos y respetemos a los demás, a que aprendamos de ellos y que siempre tengamos un corazón humilde y manso. Así podremos encontrar la verdadera paz y el descanso que necesitamos en nuestras vidas. Nadie tiene la verdad absoluta y siempre podemos aprender algo nuevo de los demás. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Cultivemos la humildad en nuestro corazón para evitar que de él broten otros pecados que nos pongan en oposición con el Señor. Inclina tu rostro y oremos. Señor, te entrego mi vida para que la examines continuamente y me ayudes a ver si dentro de mí se abriga la soberbia. No quiero entristecer tu corazón cultivando dentro de mí este pecado que luego me lleve a la caída. Reconozco que cuando la soberbia me engaña, me aleja de la verdad y del amor. Me arrepiento de las veces en que he caído en la tentación de menospreciar a los demás. Te pido que me ayudes a cultivar la humildad en mi corazón, que me enseñes a amar y a respetar a todos como tú lo haces. Ayúdame a reconocer mis limitaciones y a aceptar la verdad que viene de ti. Padre, no permitas que la soberbia se instale en mi corazón. Por favor, revélame cualquier actitud orgullosa que pueda estar escondida en mi corazón para mostrar arrepentimiento y cambiar. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y por siempre estar a mi lado para ayudarme a crecer en humildad y amor. En tus manos pongo mi vida, Señor, para que sea conforme a tu voluntad y para tu gloria. No quiero vivir en oposición a ti. Te pido que quites todo plan arrogante que se maquine en mi mente, ni que la exaltación de mí mismo me domine. No quiero vivir culpando a otros de mis fracasos, ni atribuir a mi vida el mérito de otros. Quiero asumir mis propias responsabilidades y mantener mi corazón humilde, sin mostrar superioridad, aunque en alguna área lo tenga. Ayúdame, Señor, a considerar a los demás como superiores a mí mismo, como lo dice tu palabra. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ayúdame a aplicar tu palabra en mi vida diaria, a no buscar mi propio beneficio, sino el de los demás. Ayúdame a tener una actitud de servicio y humildad y a reconocer el valor y la dignidad de cada persona. Anhelo ser responsable de mis propias acciones y aceptar las consecuencias de mis decisiones. Anhelo cultivar la humildad en mi corazón y no permitir que la soberbia se instale en mi vida. En tus manos pongo mi vida para que sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apreciados amigos y hermanos, quiero animarlos a que cultivemos la humildad en nuestros corazones y no permitamos que se instale en nosotros ni la forma más básica de orgullo, ni de arrogancia, que nuestros corazones sean mansos y humildes como el de Jesús, quien nos enseñó a reconocer que no somos dueños de nuestras vidas ni de las de los demás. No debemos pretender tener el control de todo, más bien reconocer todo lo que viene de Dios a nuestras vidas y darle el crédito a Él, porque nada podemos hacer por nuestra propia cuenta. No nos dejemos llevar por las costumbres de la cultura que solo buscan exaltar al hombre y sus talentos de manera desmedida, porque eso nos hace orgullosos e ingratos. Guarden sus corazones de altivez, porque es abominación al Señor, y eviten los pleitos, porque su palabra dice que el orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Recordemos que la humildad no nos hace menos, nos hace mejores, y podremos tener relaciones sanas y fructíferas con Dios y con los demás. Ahora, los invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que podamos compartir más reflexiones sobre cómo honrar a Dios en todo lo que hacemos. Déjanos un comentario sobre algún tema en especial que quieran que compartamos.
Que Dios nos ayude a cultivar la humildad en nuestros corazones y que podamos seguir creciendo juntos en su amor y su gracia. Bendiciones. Amada comunidad, hoy mi corazón está rebosante de alegría. Estoy contento porque este mes se celebra el Día de la Madre. Y desde ya, quiero extender una palabra de bendición para todas esas mujeres esforzadas y valientes que nos han educado con amor y que han hecho hasta lo imposible por enseñarnos a caminar con firmeza por este mundo. Es por eso que hoy quiero poner a disposición dos ejemplares en formato digital de mi libro 365 devocionales para experimentar milagros cada día. ¿Quieres obtener uno de estos dos libros sin costo alguno? Es muy fácil. En la descripción de este video dejaré un link que te llevará a un formulario con tres preguntas muy sencillas. Para participar, solo debes diligenciarlo y así de simple, ya estarás participando por uno de estos dos libros devocionales. Si no tienes hijos, no te preocupes, también puedes participar. Tal vez podrías sorprender a tu mamá con este maravilloso regalo en su día. Este formulario estará disponible desde este preciso momento para que participes y se cerrará el 31 de mayo a las 12 del mediodía, hora central. Mencionaremos a nuestros dos felices ganadores el día viernes 2 de junio a través de los videos, reels e historias de nuestras redes sociales. Una vez más, feliz mes de las madres de parte del ministerio En las Manos del Maestro. Les queremos mucho. Bendiciones.